Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver búsqueda en profundidad limitada. En el último vídeo vimos, bueno, pues una primera aproximación para intentar solucionar el problema que teníamos con la búsqueda primero en anchura, que era el problema de la complejidad espacial, un orden exponencial intratable. Y hablábamos, bueno, pues que habíamos conseguido un algoritmo, que era el de búsqueda primero en profundidad, que nos permitía, pues, solucionar ese problema bastante bien, porque, bueno, habíamos obtenido una solución en la cual, pues, la complejidad espacial era lineal, incluso en algunos momentos, pues, podía ser incluso constante, ¿no? El problema que teníamos es que ni era, bueno, pues, ni era completo, ni era óptimo. Entonces, tenemos que empezar a, bueno, pues, a mejorar ese algoritmo de alguna forma, pues para que, bueno, pues podamos lograr el algoritmo óptimo, el mejor que podamos obtener, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso que vamos a dar es un nuevo algoritmo, es una nueva definición de algoritmo que se llama búsqueda en profundidad limitada. Este algoritmo realmente es un paso intermedio, por así decirlo, entre la búsqueda primero en profundidad y ese algoritmo, por así decirlo, que ya bueno, pues sería completo y óptimo. Y recordad que en el vídeo anterior hablábamos que la búsqueda primero en profundidad tenía un problema añadido que tenía que ver con el hecho de que, bueno, los espacios de estados que eran infinitos o que no, bueno, pues no se comprobaba bien ciertas cosas, pues nos podemos quedar atrapados en bucles o podemos quedar, bueno, atrapados en el descenso de una rama y no encontrar nunca, se nos sale nunca de ahí, no encontrar ningún tipo de solución, ¿no? Entonces, este algoritmo lo que intenta es primero, antes de atacar otra serie de problemas, como puede ser el hecho de, bueno, de encontrar la solución óptima, encontrar la solución al problema, pues lo que intenta es precisamente evitar eso, caer en esos ciclos infinitos o que en un momento dado el árbol de expansión, pues el algoritmo quede atrapado, como digo, en una rama y no podamos encontrar ningún tipo de solución, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues la búsqueda en profundidad limitada, o primero en profundidad limitada, ¿vale? En inglés, Depth Limited Search, ¿vale? Pues nada, simplemente lo que hace es que establece, básicamente lo que establece es un nivel máximo hasta el cual va a bajar, ¿de acuerdo? De esa forma, bueno, pues empezamos a bajar por una rama y si no encontramos solución y llegamos a ese nivel, pues dejamos de buscar por ahí y empezamos a subir hacia arriba y a buscar por otras ramas, ¿de acuerdo? Hasta que encontremos una solución. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos aquí lo explico, dice basado en primero en profundidad, es una mejora sobre él, ¿vale? Se establece una profundidad máxima llamada P, ¿vale? Profundidad máxima P, que normalmente se establece esa profundidad máxima, bueno, pues ¿cómo la establecemos? Bueno, pues podemos hacer una aproximación, podemos hacer una serie de cálculos, pero lo más típico es asignar lo que se llama el diámetro del espacio de estado. ¿Qué es esto? Bueno, pues imaginaros que en un momento dado nosotros tenemos que si tenemos un mapa, el ejemplo de siempre, tenemos un mapa de ciudades, bueno, pues entre dos ciudades la distancia, las ciudades intermedias que pueda haber como máximo pueden ser 10, imaginaros, ¿no? O sea, las ciudades más alejadas entre ellas, bueno, pues pasan a través de otras 10 ciudades, ¿de acuerdo? ¿Qué significaría eso? Bueno, pues que el camino máximo, por así decirlo, que puede haber es de 10 ciudades. Si en un momento dado estamos tomando un camino en el cual ya hemos pasado por 15 ciudades, entonces, de alguna forma, estamos haciendo algo mal, estamos repitiendo caminos, hemos caído en un bucle, etcétera, etcétera. Entonces, para evitarlo, pues como digo, se establece una profundidad máxima y esa profundidad máxima se puede calcular, no siempre es fácil, ¿vale?, calcularla, pero bueno, se calcula, pues eso, como cuál es el camino máximo, cuál estimamos que es el camino máximo que pueda haber, ¿no?, dentro del problema. Y eso se llama diámetro de espacio, de estado, ¿de acuerdo? Es el camino máximo. Entonces, una vez que hemos establecido P, bueno, pues ponemos en marcha el algoritmo y él se encarga, pues, de buscar y ya está, ¿no? Cuando se llega a la profundidad máxima P, pues si no se ha encontrado solución, se llama, se dice que se ha llegado a un punto de corte, ¿de acuerdo? Y entonces no se sigue buscando por ahí. Se retrocede hacia atrás y se busca otra solución, ¿vale? Entonces, es lo que más o menos, bueno, expreso aquí. En definitiva, es igual que el anterior, ¿verdad? Se expande el nodo más profundo de la frontera, pero hasta un límite. No se sigue indefinidamente, sino que se llega a un límite. Bien, esto lo que nos va a permitir, como digo, es establecer un árbol que en un momento dado, bueno, pues, aunque caigan bucles, pues como máximo puede llegar a una profundidad, bueno, pues una vez que hemos llegado a esa profundidad, pues dejamos de buscar y volvemos hacia atrás. Esto tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ver, bueno, vamos a empezar a hacer el análisis, a ver qué hemos podido ganar, qué hemos podido perder
Y de esa forma luego veremos el pseudocódigo. Como veréis que el pseudocódigo es simplemente el algoritmo de primero en profundidad, pero en este caso se hace una serie de modificaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vemos a ver al final pues que si nos estamos acercando o nos estamos alejando de ese algoritmo óptimo, ¿de acuerdo? Si hacemos un análisis del algoritmo, de lo que acabo de comentar, bueno, pues vamos lo que decía antes, ¿no? Vamos a ver si es completo, si es óptimo y la complejidad y demás, ¿no? En principio, completo, pues no es completo porque, bueno, pues si pensáis un poco, os dais cuenta de que si la solución, por ejemplo, nosotros establecemos un nivel máximo P y la solución o las soluciones están por debajo de ese nivel D, bueno, pues entonces nunca las encontraremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, establecer cuál es ese nivel, pues es crítico en este tipo de algoritmo. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues muchas veces lo que se suele hacer es probar. Se va probando, ¿vale? Se va probando con un nivel, si no se encuentra solución, pues se busca con otro nivel más profundo, o sea, se establece un límite máximo más profundo, etcétera, ¿no? Hasta que encontremos las soluciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues como digo, pues las soluciones pueden estar más allá del límite máximo P, y eso puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como no sabemos en principio, si no tenemos una estimación de qué nivel puede estar, bueno, a lo mejor quizá, como digo, si podemos utilizar algún tipo de heurística, ¿vale? Aunque no estamos en búsqueda no informada, pero como decía antes, si a través del dominio del problema podemos establecer algún tipo de aproximación, y si no, pues lo que tenemos que hacer es probar y probar y probar, ¿de acuerdo? Es óptimo, como siempre he dicho, que no sea completo no quiere decir que no sea óptimo. ¿Por qué? Porque puede ser que no asegure que haya una solución, pero puede ser que sí que sea que cuando llegamos a una solución sea la óptima, ¿no? Pero en este caso no es el caso, ¿vale? No es óptimo porque puede encontrar otras soluciones antes que la óptima, igual que pasaba con la búsqueda primero en profundidad, o sea, estamos en lo mismo, ¿no? Hemos solucionado el problema de que no expanda el árbol, o sea, que no se queda atrapado en un bucle infinito, pero que seguimos teniendo el problema de, pues, el que tenemos en la búsqueda en profundidad, ¿de acuerdo? Que puede encontrar soluciones en una rama y a lo mejor resulta que en otra rama la tenía mucho más cerca, ¿no? Y más óptima, ¿no? Y bueno, pues además podía pasar que encontrásemos soluciones, pero que la solución óptima, aunque recorriéramos todo el árbol, pues la solución óptima quedará por debajo de P, con lo que estaríamos en el mismo problema, ¿no? Entonces, en este punto, pues bueno, hemos solucionado, como digo, un problema, pero por otro lado parece que no hemos avanzado mucho en la parte esta de completo y óptimo, incluso podríamos pensar que las cosas han empeorado un poco. Bueno, ya veremos si esto es así o si de verdad nos hemos acercado, ¿no?, a ese algoritmo, pues el mejor, ¿no?, que se puede establecer. En cuanto a complejidad, bueno, pues es bastante sencillo, porque como establecemos un límite máximo P, ¿vale?, pues entonces en el peor caso, pues sigue siendo exponencial, como siempre, pero en el peor caso, pues es B elevado a P, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso del espacio, pues lo mismo que teníamos antes, ¿no? Lo que pasa es que en vez de tener M, ¿no?, que hablábamos de una profundidad M, pues hablamos ahora de una profundidad máxima P, entonces es del orden de P por P, sigue siendo lineal, con lo que en ese sentido, pues no hemos perdido, ¿de acuerdo? Además, ahora sí que podemos en un momento dado saber cuál es el espacio que vamos a ocupar. Antes no, ahora ya sí que podemos saberlo. ¿Por qué? Porque en un momento dado sabemos cuál es la P, pues la estamos pasando nosotros. Y bueno, podemos calcular relativamente fácil el factor de ramificación, con lo que además, bueno, pues sí que hemos ganado el saber por lo menos, bueno, pues cuál es el tamaño máximo que vamos a tener en espacio. Lo mismo pasa si en un momento dado tenemos esa implementación en la cual no se expandían todos los hijos, sino que íbamos expandiendo hijo por hijo y vamos generando, por así decirlo, caminos. Entonces nada más que teníamos del orden de lineal P, ¿vale? Y, bueno, pues también podemos tener aquel caso en el que, bueno, pues tuviéramos solo un nodo en el cual íbamos a cambiando la configuración de ese nodo y, bueno, pues sería de orden constante. Entonces, en este sentido, sí que le hemos ganado un poquito en el tema de la complejidad. Ya no caemos en bucles infinitos, que eso es un gran problema, o sea, que hemos avanzado bastante por ahí, pero por otro lado seguimos teniendo el problema de que no es completo y no es óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver el pseudocódigo y, como digo, bueno, pues luego veremos si hay alguna forma de avanzar un poquito más en esto para conseguir ese algoritmo óptimo, ¿de acuerdo? Bien, esta vez nada más que he puesto el algoritmo, bueno, el pseudocódigo del algoritmo lo he puesto en la versión recursiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque la versión no recursiva es bastante complicada. Es bastante complicada por el hecho de que, como tenemos un límite, bueno, pues nosotros en un momento dado lo que tenemos que hacer es ir bajando niveles, por así decirlo, y luego tenemos que retroceder. Entonces tenemos que tener una variable en la cual tenemos que analizar el nodo, tenemos que almacenar en el nodo de qué nivel es,
¿vale? Para que cuando se llegue a ese límite, pues tengamos que podamos retroceder, ¿de acuerdo? Para no modificar, por así decirlo, la definición de nodo, aunque ya os digo que nada más que simplemente es añadirle al nodo pues un atributo más, que sea el nivel, que cuando se genera, pues se le indique en qué nivel está, ¿de acuerdo? Para que de esa forma se pueda comparar con el límite. De todas formas, como el algoritmo bueno, por así decirlo, el que veremos en el próximo vídeo, hace uso solamente del recursivo, bueno, pues entonces he decidido utilizar solo el recursivo, ¿de acuerdo? De todas formas, lo que os digo es que deberíais de manejar bien este tipo de estructuras y de funciones, porque se va a utilizar mucho en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que he hecho ha sido pues prácticamente poner exactamente lo mismo que teníamos en la última vez, de la búsqueda de profundidad, primero profundidad, perdón, aunque también se eso llama búsqueda de profundidad en algunos libros, y pues lo he ampliado con, bueno, pues unas cuantas cosas, que de hecho aquí lo he marcado, lo he subrayado, no sé si se verá bien como siempre, espero que sí, lo he subrayado pues las cosas que he metido nuevas para compararlos con el otro algoritmo, ¿no? En principio, bueno, pues la función ahora sea la búsqueda de profundidad limitada, ¿vale? Pero tampoco tiene mucho más, salvo que ahora, aparte del problema, tenemos que pasarle un límite, ¿no? Aquel P que hemos dicho, puede ser 5, puede ser 10, 15, lo que sea, ¿no? Lo que consideremos. Y se pasa alguna variable al algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Qué devuelve? Pues nodo solución o fallo, o ahora aparece una nueva opción que se llama corte. ¿Cuál es corte? Corte es cuando te dice, bueno, pues hemos llegado a un punto en el cual no podemos seguir porque hemos llegado al límite. Entonces realmente no estamos diciendo hemos fallado, sino que lo que pasa es que, ¿por qué? Porque fallado sería que no hemos encontrado solución, pero eso es cuando se podía recorrer todo el espacio de estado, ¿no? En este caso puede ser que no lo recorramos entero, porque llegamos a un límite y no podemos seguir avanzando. Entonces, en ese caso se devuelve corte. Esto de todas formas es un poco opcional, es decir, si en un momento dado no os interesa, es decir, si no queréis diferenciar entre corte o fallo, pues da igual, porque si llegáis en un momento dado al límite, pues podéis devolver fallo, ¿vale? Entonces no habría problema. De hecho, bueno, pues yo lo pongo aquí porque es la versión completa, por así decirlo, pero luego lo podéis adaptar relativamente fácil. Entonces, como digo, bueno, pues podéis devolver tres cosas, o el nodo solución, o fallo, o corte, ¿de acuerdo? Eso lo podéis implementar como mejor os parezca. Lo demás es igual, se define un conjunto explorada como siempre, se define el nodo raíz y se le pasa a una función recursiva, en este caso lo llamado BPL recursiva, de búsqueda de profundidad limitada, en el cual se le pasa el nodo raíz, se le pasa el problema y el explorador igual que antes. La diferencia es que ahora también se le pasa el límite, ¿vale? Porque claro, cada vez que se llame de forma recursiva, por así decirlo, como vamos bajando niveles, bueno, pues lo que se va haciendo es cada llamada recursiva va restando uno al límite, de forma que lleguemos hasta, bueno, pues hasta el máximo, ¿no? Hasta el máximo significa que ya el límite llega a cero, ¿vale? Pues significa que ya hemos bajado todo lo máximo que podíamos bajar. Entonces, esto es lo mismo, devuelve lo mismo, salvo que se añade lo de corte, se comprueba, como siempre, el caso base, por así decirlo, que es comprobar si el nodo es el estado del nodo es la solución, y en ese caso devolvemos nodo, y entonces estaremos devolviendo lo que es solución. Y aquí es donde añadimos esa nueva funcionalidad, mejor dicho, esa nueva línea de código en la cual tenemos que comprobar si hemos llegado al límite, ¿vale? Si el límite es cero, es decir, hemos ido bajando en el árbol y hemos ido restando cada vez que bajamos un nivel, pues, uno, bueno, pues llega un momento que el límite puede ser cero. Entonces, si hemos llegado a cero, significa que ya hemos llegado al máximo, entonces devolvemos corte. Como digo, si no queréis devolver corte, queréis devolver fallo, no pasa nada. En definitiva, devolvemos corte. ¿Queremos llegar al límite? Bueno, pues empezamos lo que hacemos lo de siempre, ¿no? Generamos hijos y probamos a ver si en alguno de esos hijos está la solución. Por cada acción en problema, acciones en nodo estado, en definitiva, por cada acción que puede haber dentro de ese estado, pues hacer, bueno, pues creamos un hijo como siempre, y si hijo estado no está en explorada, ¿vale? Pues entonces lo llamamos de forma recursiva, ¿vale? Lo llamamos igual que antes. Todas estas líneas de código son iguales. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que cuando estamos llamando de forma recursiva, ¿vale? Pasándole el hijo, el problema en explorada, aparte también estamos pasándole el límite. Pero ahora ya al límite, como decía antes, le restamos uno, ¿no? Porque como estamos bajando un nivel, pues tenemos que restarle uno. Lo mismo, se empieza a llamar de forma recursiva hasta que, bueno, pues si no encuentra solución, llega aquí. Que encuentra solución, es decir, si el resultado es distinto de fallo, entonces devolvemos resultado, ¿vale? Aquí, claro, ahora ya el resultado puede ser, si es distinto de fallo, pues puede ser solución o puede ser corte, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco hay mucho más. En definitiva, es lo mismo que antes, hemos encontrado algo, o sea, decir, ya sea corte, ya sea solución, bueno, pues lo devolvemos. ¿Qué no? Pues generamos el siguiente hijo, ¿no? Y así vamos avanzando.
al final de todo, si hemos recorrido todos los posibles hijos y ninguno tiene solución, pues devolvemos fallo, ¿de acuerdo? Pero como digo, incluso se puede simplificar bastante porque quitamos lo del corte, aquí devolvemos fallo, y en definitiva, pues tenemos el mismo algoritmo, salvo que tenemos que meterle lo del límite aquí, el límite aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? O sea que prácticamente, como veis, simplemente lo único que hemos añadido es una variable que, bueno, lo único que nos va a poner un límite a la hora de bajar niveles dentro del árbol, ¿de acuerdo? En cuanto a análisis de ventajas y desventajas, bueno, pues lo mismo que teníamos con la búsqueda primero en profundidad, ocupa muy poco espacio, con lo que eso seguimos manteniéndolo. Además, ahora podemos hacer una estimación bastante buena de cuál es el espacio máximo que podemos ocupar, con lo que, bueno, en esa parte hemos ganado. Y ahora sí que hemos ganado otra ventaja bastante importante, es que ya no caen bucles infinitos, ¿no? Ya no se alcanzan bucles infinitos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues como siempre, cuando pasa este tipo de algoritmo, pues bueno, se pueden probar muchos caminos que son inútiles, ¿de acuerdo? Eso siempre pasa, o que los costes pues no pueden ser negativos. En este caso, como todavía no hemos hablado, o sea, seguimos en la búsqueda, en los primeros algoritmos de búsqueda a profundidad, pues tampoco hemos hablado de costes, entonces este algoritmo en concreto tampoco tiene en cuenta los costes, ¿vale? Exige que los costes sean constantes. Por otro lado, bueno, pues lo que hemos dicho, es decir, no, lo que todavía nos queda por solucionar es que no es completo ni óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que dar una solución a eso, porque si no, entonces no habremos logrado nada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por otra desventaja que tiene, como siempre, es que, bueno, solamente para problemas simples, en este caso, bueno, pues como siempre suele pasar con este tipo de búsquedas no informadas, es que como se complique demasiado la cosa, bueno, pues muchas veces para el mundo real y demás tenemos que usar algún tipo de heurística, ¿no? Entonces, ya no digo problemas muy simples, como pasaba, por ejemplo, con los algoritmos de basados en anchura, pero sí que, bueno, relativamente simple, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Entonces, en el siguiente vídeo ya sí que vamos a avanzar en este problema, en el de completo y óptimo, y si os dais cuenta, si logramos solucionarlo, bueno, pues ya tendríamos una búsqueda bastante buena, ¿no? En el cual, si logramos que este algoritmo, convertirlo en completo y óptimo, como ya no cae en bucles infinitos, ocupa poco espacio y demás, y bueno, hay cosas como, por ejemplo, esto de probar los caminos inútiles y los costes no negativos no se pueden solucionar en búsqueda no informada, o de manera sencilla, por así decirlo, pues bueno, pues habremos logrado nuestro objetivo en principio, ¿de acuerdo? Y por hoy eso es todo, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto una serie de mejoras de la búsqueda primero en profundidad, que lo que hace es que, bueno, pues, al poner un límite ya no caemos en bucles infinitos, ¿vale? Pero bueno, pues todavía seguimos sin tener una solución ni completa ni óptima, ¿de acuerdo? Bueno, en el siguiente vídeo sí que vamos a ver ya la solución definitiva, se basa en esta, o bueno, pues si queréis darle un par de vueltas al tema a ver cómo se podría hacer, aunque ya creo que he dado alguna pista sobre ello. Pero en definitiva, bueno, pues este algoritmo, bueno, pues soluciona algunos de los problemas que tenía el otro, y ya lo que nos queda, pues es eso, es conseguir alguna forma que el algoritmo sea tanto completo como óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, simplemente animaros a lo de siempre, a que participéis, a colaboréis, que, bueno, pues dejéis vuestros comentarios, si veis cualquier problema, cualquier error, suelo cometerlos, entonces no pasa nada, ya revisando vídeos anteriores me he dado cuenta de algunos errores, de algunos títulos, o a lo mejor he dicho en un momento dado, pues he dicho polinomio como exponencial y cosas así, pero bueno, no pasa nada, somos humanos, nos equivocamos y bueno, rectificamos y ya está, ¿de acuerdo? Voy a ver si por lo menos en el blog sí que acordaros que suelo subir las presentaciones. Y en las presentaciones sí que en un momento dado, bueno, pues si veo cosas así, pues las suelo corregir y las subo ya corregidas, ¿de acuerdo? También voy a intentar hacer código, el código de todos estos algoritmos para que poder subirlo también al blog, para ver que de esa forma, bueno, o que sea en Python, que es el lenguaje que mejor conozco, pues bueno, podéis tener algún ejemplo, ¿no? Y ya nada, ya en el siguiente vídeo, como digo, vamos a ver la solución buena, la que se debe de usar. Y ya sabéis, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, recordaros de suscribiros al canal, de difundirlo, que siempre ayuda, anima mucho, ¿de acuerdo? Y nada, pues espero que nos veamos muy pronto, así que nada, hasta pronto.